de tus obras, habiendo trabajado oficinas, aeropuertos, hospitales, vivienda, ¿qué significó haber hecho el heroico colegio militar? Pues para mí fue grandioso, sobre todo que fue producto de un concurso donde entraron los mejores arquitectos de México. González de León, Zabludowsky, pues muchos, pues eran como 40 proyectos, una barbaridad. He ganado muchos concursos, pero ese concurso, wow, puedo decir, exploté de gusto, ¿no? Entonces, para mí fue una gran honor poder haber hecho colegio militar, sobre todo un edificio con tantas unidades que son casi 400.000 metros cuadrados construidos. Era una enormidad. Entonces fue un reto. Entonces empecé a soltar la imaginación. Y para mí un apoyo fue Monte Albán, por esa gran plaza también. Y toda está circunscrita dentro de unos elementos piramidales. Y de tal manera que se ve encerrada y todo el movimiento que puede haber de cadetes en esas distancias pueden ir marchando continuamente y también permiso para caballería y para motorizado. Eso fue una voluntad del secretario de la Defensa. Una plaza que sea las dos veces el Zócalo. Eso dio pues 200 metros por 400 metros. La verdad es que el colegio tiene casi 1 kilómetro de desarrollo. Cuando diseñaste el heroico colegio militar, Sí. ¿ya tenías conocimiento de cómo funcionaba más o menos y...? No, no, no tenía ni idea. El Okay. programa era casi como un libro telefónico del mundo. Entonces tuve que hacer una síntesis del programa. Estuve estudiando el programa para poder realizarlo y simplificarlo para poder lograr toda la planeación urbana. Jugaste con geometrías, con ángulos muy rectos, pero después también tienes formas orgánicas del círculo. ¿Cómo fue esa combinación entre lo orgánico Ah, y bueno, las geometrías? el círculo lo realicé para tener caballerizas centradas al abastecimiento y a las regaderas donde se bañaban los caballos. Entonces tenía que ser un flujo hacia el centro. Pues no es mejor que un, porque había 600, ¿cuántos caballos? Bueno, cerca de 1.000 caballos. Entonces tenía que ser muy fluido todo el abastecimiento y el baño de caballos. Entonces el círculo era perfecto. Siempre también tu arquitectura ha transmitido movimiento, ¿no? Como el dinamismo, lo que escribiste en un libro de geometría y de símbolos, de cómo lo circular, lo que dice Carlos, te genera ciertos movimientos, como también lo vertical te lleva Sí. a otra relación entre Ah, cuerpo no y tienes espacio. razón. ¿Eso cómo lo has ido pues, trabajando a lo Pues largo de no, tu pues vida? todo. Desde que estoy en la escuela, siempre traté de hacer lo nuevo, lo original, lo desconocido. Claro que era un reto para los arquitectos calificaban, porque era una sorpresa lo que yo hacía desde en la universidad, pero siempre quise salirme de lo común, de lo repetitivo. Sí, yo todavía veo moderno mi arquitectura, actualizada y superada. Es un conjunto de escala muy, muy grande, de escala monumental,
pero después también toda la parte donde duermen los dormitorios, es No, como no, una escala doméstica. el concurso era hacer todo, es más, lo que faltó fue hacer una entrada monumental y ahorita estoy haciendo el proyecto. Todavía no me dan luz verde, pero ahí voy caminando con la entrada y la salida a la avenida de acceso. Y los elementos simbólicos, o sea, estas referencias de la arquitectura prehispánica, ¿qué papel Pues, jugaron? mucho lo tiene el edificio del gobierno. Lo basé en un mascarón que hay en la pirámide de Uxmal, los ojos, la boca y todo, y proporción cuadradote. Esas influencias y los símbolos que has ido transformando a lo largo de tu carrera, que ahora sigues Sí, construyendo. para mí soy un amante de lo prehispánico. Entonces, donde yo puedo poner, aunque sea un detalle, como los hospitales que hice allá en el Pedregal, los remates del diseño de la boca de jaguar olmeca. Entonces, eso me pasó a dar un toque prehispánico ahí. ¿Cuál ha sido uno de los libros que más te ha influenciado en la arquitectura? ¿Alguna referencia que Libro. tengas? Oye, soy un devorador de libros. Puedo decir que todos me gustan, sobre todo leer de prehispánico. De repente me llegan revistas de nuevos descubrimientos. Ah, para mí es una maravilla lo prehispánico. ¿Qué es lo que más te gusta del arte prehispánico y de la arquitectura prehispánica? A mí me gustan los olmecas, me gustan mucho bueno, los tarascos, pero sobre todo pues, la fuerza que tienen las culturas aztecas. ¿Cuál sería tu espacio preferido, tu lugar de Monte conjunto en Albán Montalbán? es una maravilla. Más que Uxmal. Cada vez que puedo me voy a ver Monte Albán. Es un ritmo de espacios construidos y vacíos, construidos y vacíos. Sensacional. Claro, tiene mucho de Teotihuacán, pero Teotihuacán es la maestra de todos. En tus libros aparece mucho Uxmal también como ¿Qué? referencia. Uxmal es un conjunto que Auschmal. aparece mucho en tus Ah, libros. sí. Un mascarón. Ese fue mi inspiración para hacer el edificio de gobierno. ¿Y cuáles fueron, además de Montalbán, tus principales influencias en el colegio militar? A Caray, yo nivel. me he basado en no ver fotos para que fuera original. Si algo hay, tal vez sea algo de Oscar Niemeyer, de quién puede ser, pues no sé. No, no tuve influencias, no soy revistero. Entonces, pues, nació de aquí. ¿Cómo tomabas, por ejemplo, en el colegio la decisión de cómo iba a ser cada espacio, por ejemplo, en los dormitorios o Bueno, yo siempre me basé en las maquetas y tenía un lente que podía entrar adentro de las maquetas. Entonces me daba cuenta del espacio interior. Siempre he buscado el confort en la arquitectura, que el habitante se sienta cómodo, ¿no? Para mí es una ley buscar en la orientación, en los muros y techos, ya sea alturas dobles o bajas, según el espíritu del que va a vivir, ¿no? La gente le gusta los espacios altos, lo invitan a la acción, un espacio bajo lo deprime y lo hace recogerse y no le pierde todo espíritu dinámico. Es decir, siempre he tratado de hacer una arquitectura que llegue a ser escultórica.
Oye, ¿qué tal fue trabajar con el ejército? No hubo ningún militar dentro del proyecto. Eran supervisores nada más. Las compañías constructoras les dieron carta libre para que trabajaran solos. ¿Cuáles eran los comentarios que oías de algo tan innovador, tan diferente de lo que se había construido antes? ¿Cómo era esa Pues no sé, situación? los que estaban asustados eran los militares, pero tuve la suerte de que me pude imponer a todo ese grupo de militares que me querían bombardear, ¿no? Entonces, yo, entonces en aquella época, creían ellos que era muy amigo del presidente. Eso también me ayudó a dejarme libre. La organización del Colegio Militar tiene una organización estupenda, diría yo, porque era un reto, para mí es el reto más grande que he tenido en el diseño, Colegio Militar. ¿Por la escala y por el programa o? Sí, un programa. El poder imponerme al ejército. Entonces sí, logré dominar todo lo que hacía, lo aceptaban. Aunque una vez me dijo el secretario Hermenegildo Cuenca, óigame, arquitecto, estoy viendo un edificio que se está cayendo. Mi general es un símbolo al cristianismo, pero una cruz caída, eres el Vía Crucis, mi general. Y la Trinidad son tres cruces, la Divina Trinidad. Increíble. Ahí, ¿cómo fue la colaboración con Manuel González Rull? Pero fíjate que a mí, por ser descendiente de militares, generales de división, a mí me nombraron director de todo el conjunto. González Rull estuvo conmigo, pero casi todo lo proyecté yo por gusto de poder realizar un conjunto y que no hubiera contradicciones con mi socio. ¿Con qué otros arquitectos colaboraste? Yo con González Rull, nada más, primero con mi hermano, pero él se dedicó más como ingeniero, como contratista. Entonces, yo estuve solo, pero he tenido ayudantes estupendos como Alejandro Martos, Gonzalo Arenas, Edwin Rafael Villegas, en fin, muchos arquitectos que han colaborado conmigo. ¿Te sientes más escultor o ingeniero? Yo me siento, no sé qué me siento. ¿Qué te interesa de la arquitectura? A mí ¿Dudaste alguna me vez? interesa mucho la estructura, ¿no? Porque es una ley, estructura, forma y función. Deben estar unidas. Así es un animal, su estructura, su forma y cómo, su función están unidas. ¿Cuál fue tu maestro más importante? Yo, maestros, un arquitecto Pérez Palacio, me enseñó lo que es la estructura. La estructura es básica en la arquitectura. Era más ingeniero que arquitecto. ¿Augusto Pérez Palacio? Sí, a gusto. Y él, llegué a tener amistad con él y eso me ayudó mucho. ¿Alguien de tu generación que admiraras o arquitecto mexicano que admiraras? Me gustaba, pues no es de mi generación, pero a mí me gustaba porque hacía pani. No terminaba bien sus edificios, pero era una gente con una
capacidad creativa increíble. Además, una personalidad de una simpatía y de una atracción, su físico y su voz, que es inolvidable, al que Mario Pani, sensacional tipo, lo extraño. ¿Dudaste alguna vez ser escultor, vida? Escultura, aquí urbana, en escultura que dice el ejército, en el campo Marte que te decía. ¿Y cómo juegas con la diferencia entre hacer un mueble, diseñar un mueble o diseñar una pieza urbana? Bueno, no cambia mucho, ¿no? Aunque diseñar muebles, pero de acuerdo con su función, para sentarte y estar cómodo. Del colegio militar diseñaste también los interiores, diseñaste piezas de No, mobiliario. íntegro todo, todos los pisos. Cuando estás haciendo un proyecto, ¿lo haces más con dibujo en papel o más en volumen con maquetas? No, pues siempre pienso en plano, en una dimensión, ¿no? Luego le doy volumetría, luego ya viene la maqueta. Y luego le salgo la maqueta y otra maqueta más para que vea espacios interiores. En fin, es un proceso. Pero todo lo que primero es pensar, ¿no? Analizar el programa. Agustín, también como todas las maquetas son como con un color plateado, Ah, me encanta lo plateado, blanco plateado. Nunca pongo color a mi arquitectura. El color nos da reflejos de árboles, se ven tonos verdes. Aquí no hay sol, pero es tonos verdes aquí en el techo. El color nos da el ambiente donde está la arquitectura. ¿Y diseñas en maqueta o cómo es tu proceso? ¿Cómo empiezas un proyecto? Primero pensando la base, un croquis de esa idea. De bueno, leer un programa, sintetizarlo, hacer ese programa con esquemas de funcionamiento y ya luego, pues ya pasaron a hacer croquis. Y de ese croquis, para mí la semilla de la creatividad, pues de un croquis, ese despacho nació a la orilla del mar. Viendo una palapa, se me ocurrió hacer un dibujo estructural de esa palapa geométricamente, y de ahí nació, con gotitas de mar, nació ese mi taller. Oye, otra pregunta, Agustín. Ahorita que invitamos a amigos, arquitectos, fotógrafos a hacer registro de tu obra, del colegio, nos preguntábamos si tú sacabas las fotos de tu obra con algún fotógrafo en particular. Bueno, para un libro que hizo Noriega, la editorial Noriega, es un libro grande en donde están fotos del Colegio Militar, pero ¿Quién? no tan buenas como las que me enseñó. ¿Cómo te llamas? Frida. ¿Y quién hacía las fotos? ¿Mm? ¿Quién hacía las fotos? Caray, hombre, me da pena, pero no me acuerdo. Okay. Fueron varios fotógrafos. ¿Ya no has vuelto entonces al colegio militar? Sí, fui a 3 veces. ¿Y cómo sientes que ha envejecido? No, me encantó. Lo tienen como si hubiera realizado hace 8 días. Qué bárbaro. Tienen un mantenimiento, pero les sobra gente. Entonces, cualquier descascaradita, me pintan, pero nuevamente lo tienen nuevo, increíble. ¿Te gusta volver a ver tus obras pasadas o prefieres No me olvido para no hacer corajes. ¿Cuál es la que más presente tienes además de la que Para habitas? mí, pues, este es porque he vivido y trabajado aquí, ese es mi nido,
favorito. Siempre te has actualizado, siempre has estado... Siempre he buscado estar a la moda, a la actualización de nuevos sistemas constructivos. Aquí fue un avance que di yo, pues diría yo único, porque este, donde estamos, es como un árbol, raíces, tensores, creo que ya lo había dicho, tensores anclados en la roca y esos elementos colgados. Entonces, decir que trabaja tensión y a compresión. Son cuatro elementos iguales que forman un conjunto. Sí, tu arquitectura es como muy distinta a lo que se estaba haciendo en el movimiento moderno, ¿no? Que era todo losas, ventanas. No, pues mi examen profesional fue un asombro para los sinodales. No sabía si reprobarme o darme mención honorífica. Por tal obtuve mención honorífica. ¿Siempre supiste que quería ser arquitecto? Pues yo no sé, quería algo similar, ingeniero, electricista, pero mi mamá fue la que me dijo, tienes que estudiar arquitectura, porque a mi mamá le encantaba proyectar y hacer sus cosas, sus construcciones. Así hizo la casa de Cuernavaca, otra casa de Las Águilas y la casa donde vivió los últimos años. Tu último libro, Arquitecturas Imaginadas, que son todos proyectos utópicos o proyectos que no se han realizado, ¿cómo vas transformando esas ideas que no se llegan a materializar, pero que aparecen en otro proyecto de otra forma? O sea, ¿cómo va ese proceso? No, fíjate que no existe un proceso. Ya lo que proyecté queda impreso o en la mente, recuerdo, pero nada más tienes que adaptarte al momento de la época. No puedo retroceder, quiero avanzar, no retroceder. ¿Cuál es el proyecto con más ganas que te has quedado de construir? El que ¡Ese que más gusto me ha dado! ¿Y el que quisieras hacer a futuro? Quisiera hacer, ahora quiero hacer, estoy proyectando las puertas de entrada monumentales del colegio. Eso lo tengo ganas. Aunque sean obras chiquitas, si son diferentes y son creadoras, son creativas, me encantan.